Muy buenas, seguidores del cromo y del fútbol en general. Hoy estamos aquí una vez más con un nuevo vídeo y como veis, pues este no es el setup habitual, pero ¿qué pasa? Ya pasó el verano pasado, va a pasar este efectivamente. No estamos en el setup habitual, ya que bueno, hace mucho calor, no está disponible para grabar, digamos, ¿vale? Por lo tanto, vamos a hacer durante unos cuantos vídeos, durante, bueno, pues los vídeos que os vaya subiendo, un setup provisional. ¿Qué quiere decir esto? Un setup en el que, bueno, pues grabaremos y la verdad que no va a variar en nada. ¿Por qué? Porque va a estar la mesa, van a estar los cromos y va a estar la cámara como estamos aquí ahora. Así que lo que hoy vamos a hacer, el vídeo que os traigo hoy, ya después de haberos contado todo esto, es de la nueva colección que sí, sé que he tardado bastante en traerla, de la Nations League, en este caso la Match Attacks 101, la colección que ha sacado Tops y que está dedicada a la Nations League, que es de cartas. La colección es esta, ¿vale? Aquí tenemos el pack de inicio donde viene una de las cartas que yo más busco, que es este Haaland, que ya sabéis que, bueno, tengo una colección de Haaland y la verdad que está muy guay. Luego también hay cartas Chrome Shield, de estas que entran en las cajas, bueno, y en algún paquete misterioso, o sea, curioso, te puede entrar también, como este Pedri. Y bueno, pues la verdad que la colección tiene bastante buena pinta. Vamos a ir a la mesa y vamos a verla. Tenemos eso, tenemos por aquí también una caja, tenemos multipacks, tenemos alguna lata, así que vamos a echarle un vistazo y vamos a ver qué tal es esta Match Attacks 101. Así que venga, vamos a ello. Bueno, ya estamos por aquí por la mesa y como siempre, pues ahí veis que el pack de inicio no entra. El precio exacto del pack de inicio, pues aquí, no os lo puedo decir porque quité el cartón, pero creo que son unos 8,99 o algo así y nos trae, ¿vale? Ahí está. Nuevo archivador, tapete de juego gigante para dos jugadores, la revista con el checklist, dos sobres, una carta exclusiva de edición limitada Home Ground Hero y una carta dorada de edición limitada, ¿vale? Así que vamos a abrirlo y vamos a ver qué hay por aquí. Vale, pues ya tenemos todo esto por aquí, se me había olvidado poneros la cámara, ¿vale? Pero bueno, lo dicho, tenemos esto, como veis, y nos vienen dos sobrecitos que vienen aquí, 10 Card Inside, ¿vale? Luego tenemos la portada, bueno, tenemos por aquí bastantes cosas, la guía de juego, ya sabéis, como siempre, este tipo de cosas que vienen en los multipacks, o sea, perdón, en los packs de lanzamiento y el álbum, que el álbum creo que en esta colección sí que vienen suficientes huecos como para completarla poniendo solo una carta en cada hueco. Vale, tenemos por aquí, como veis, este es la trasera de las cartas y estas son las limitadas que vienen en el pack de inicio. En todos los packs de inicios comprados en España, ahora os explicaré por qué, vienen estas ediciones limitadas. La primera de ellas es, ahí vemos, fijaos qué bonito se ve, este Home Ground, en este caso Hero Ferran Torres, ¿vale? Limited Edition, como veis, con el logo de la Real Federación Española de Fútbol. Y demás, y diréis, ¿a qué te refieres? Esta, que veis aquí, que ya os he dicho que era una de las que yo más buscaba, la Limited Edition de Haaland, ahí vemos, esta viene en todos los packs de inicio que se compren, pero si tú te compras el pack de inicio en Alemania o en la web de Tops Alemania, te va a venir Haaland y te va a venir Kai Havertz, ¿vale? Que es el jugador de la selección alemana, no te vendrá Ferran Torres. Por ejemplo, si tú compras el pack de inicio en la web francesa, te va a venir Griezmann. Si la compras en la inglesa, en la de Tops Inglaterra, te vendrá Bellingham. Y luego faltaría la italiana también, que no recuerdo exactamente quién vendrá. Pero bueno, eso es un poco lo que pasa con los packs de inicio. Por lo tanto, según el checklist de esta colección, pues puedes intentar conseguir las limitadas que salen en España o puedes intentar conseguir todas. Luego, los sobres. Tenemos este tipo de sobre. Ahí vemos, en el que sale Cristiano, Robertson, ¿no? Robertson es. Y Haaland, por aquí. Ahí vemos. Y luego tenemos este con Van Dijk, Pedri y Ibrahimovic. Vamos con ello. 10 cartas por sobre. Si no recuerdo mal, el sobre vale 2 euros. Así que vamos con ello. Vamos a ver qué tal. Y evidentemente uno de los alicientes de esta colección es que te pueden salir paralelas y cosas de esas que ya sabéis que son muy interesantes, ¿vale? Tenemos Manuel Akanji por aquí, Robin Olsen, vamos ahí, International Stars esta sección, Hinteregger, bueno, vienen
todas bastante giraditas. Ahí está, Razvan Marin, de Rumanía. Por aquí tenemos, ahí está, de Estonia, Carol Metz, Kieran Tierney, Jan Benta Narek. Y estas ya son especiales o tienen un color diferente. Como veis, por aquí Teo Hernández, ahí la vemos, esta de Teo, que es la número 23. Al ser la colección 101, pues colocan a los jugadores según bueno, pues su valoración. Luego tenemos a Leonardo Spinazzola en edición paralela verde, ¿vale? No son numeradas estas verdes, como veis, no tienen numeración. Pero, bueno, pues ahí está. Esta evidentemente nos puede salir, bueno, nos puede salir igual que la de Teo, ¿vale? Pero hay diferentes colores, hay cristal, etcétera, etcétera. Y por aquí, la última que nos sale en este sobre, fijaos qué bonito el brillo, es este Bruno Fernández, que es la número 8 de 101, de la selección portuguesa. Vale, genial. Pues vamos con el siguiente sobre. Ahí está. Perfecto. Y bueno, pues espero que os guste más o menos, o que se vea bastante bien. Yo creo que se ve incluso mejor que en el otro setup los cromos. Y que, bueno, pues que os mole este setup provisional que utilizaremos durante el verano hasta que se pueda grabar decentemente en el otro setup. Oyarzabal, Hamsik por aquí, el Yunusi, vale, vamos a dejarlo esto por aquí. Ojo que hay paralela morada y al final. Berardi, Simikas, Mitrovic. Por aquí tenemos a Dries Mertens. ¡Ojo! Fijaos quién nos sale por aquí. Luka Modric, ¿vale? Y bueno, 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 bueno. Brutal, la número 3. Ahí tenemos a Kevin De Bruyne. Y os voy a decir una cosa. Yo de estas moradas, de las paralelas en general, lo que quiero que me toque son de España o de Haaland, ¿vale? Que ya sabéis que es lo colecciono, ¿vale? Entonces, pues estaría muy bien, aunque va a ser en este caso Billy Gilmour, ahí está, de la selección escocesa. Ahí vemos, ¿vale? Ahí lo tenemos. Esto es, pues, un poco lo que saldría en los sobres. Esto es lo que hemos abierto del pack de inicio, ¿vale? Perfecto. Luego tenemos la caja por aquí, ¿vale? Que la caja, bueno, fijaos, ahí está, tampoco tiene nada espectacular que enseñaros. 10 cartas con 24 sobres por caja, ¿vale? Así que eso, guay. Luego tenemos latas. Hay 3 latas diferentes y estas, pues, yo las tengo abiertas, ¿vale? Las tengo abiertas, pero, bueno, os puedo enseñar un poco. Por ejemplo, la azul, ¿vale? Ahí está. Os voy a enseñar, pues, la limitada, que yo creo que es lo más interesante. En cada lata de estas viene una edición limitada dorada y una match winner, que en este caso, en la azul, pues es Dusan Blajovic de la selección de Serbia. Y la dorada que me ha salido aquí es esta edición limitada de Gareth Bale. Luego también me salió Savitzer, ahí lo vemos, algunos de la selección. Y ojo, fijaos que me salió Rodri, ¿vale? Ahí veis un poquito lo que me ha ido saliendo. Ahora abriremos algún sobre más, no os preocupéis, que vamos a abrir algún que otro sobre. Bueno, la lata roja, ¿vale? Que esta puede ser una de las que más os interese. Estas latas, una de ellas, la abrí en TikTok, así que si no me seguís en TikTok, pues ya sabéis que podéis seguirme y ver, pues, las cositas que subo por ahí. Fijaos, en la lata roja, ¿quién sale? Sale el bicho, Cristiano Ronaldo. Y por aquí también me salió Rodri. Ahí está. ¿Veis? Otra de estas cristal, que están muy bonitas también. Son más difíciles de salir. Y la edición limitada dorada que me salió fue Romelu Lukaku. Perfecto. Y en la verde, ya os enseño todas, ¿vale? Todas las latas pequeñas nos salió. Ahí está. Ahora abriremos una lata grande, Vamos a abrir una lata grande para que veáis. La edición limitada es Zlatan Ibrahimovic y me salió repetida la de Gareth Bale, ¿vale? Luego, por aquí nos salió Arnautovic y por aquí Salanoglu. Y fijaos que nos salió Erling Haaland. Ahí está. Y Andy Robertson, que ya, pues, es la segunda, como veis, en la segunda morada de Escocia que tenemos. Bueno, latas grandes hay 2, ¿vale? Una de ellas es esta, que, como veis, de Road to the Finals, 56 cartas, 3 ediciones limitadas doradas y una Class Warrior, que en este caso, no llevo las gafas puestas, pero es Rubén Díaz,
creo que es Rubén Díaz, ¿vale? El precio de estas latas son de 12,99, como podéis ver ahí, ¿vale? Y de las pequeñitas, pues eran 7 y algo, ¿vale? Así que venga, pues ya que tenemos esta, vamos a abrirla. De las grandes hay dos diferentes, dos latas diferentes, y son de edición UK. ¿Qué quiere decir eso? Que en kioscos, Carrefour y demás, vosotros encontraréis... Bueno, a ver si la conseguimos abrir. Ahí está. Encontraréis las latas pequeñas, pero estas latas grandes no las encontraréis. ¿Por qué? Porque solo se venden en la web. Eso sí, a través de la web de Tops, pues podéis encontrarlas y conseguirlas. ¿Vale? Tenemos esto por aquí, que aquí me imagino que vendrán las limitadas. Y bueno, pues ya aprovechamos y vemos un poquito de la colección y vemos qué nos ha salido por aquí. ¡Ojo! Que creo que vamos a tener bastante suerte, como siempre, ya sabéis, suerte UFC, y nos va a salir un escudito de esos, ahí lo vemos, ¿vale? Vamos a ver qué es. Bueno, en estas latas nos puede salir un trozo, como un trozo de como una moneda de la UEFA Nations League, ¿vale? Una cosa rara, que son cartas, pues así, muy exclusivas, bastante difíciles de encontrar. Bueno, vamos a ir pasando cartas básicas... Berardi por aquí, como veis. La colección luego en el álbum queda bastante chula. Mikel Oyarzabal, por ahí teníamos. Tielemans, Dabur, Marc Bayer de la selección andorrana. El Yunusi, Upamecano. Si veis, no me he parado mucho a explicaros esto, porque lo he dado por hecho. No debería haberlo hecho así. La selección francesa, ¿vale? La selección alemana y la selección inglesa vienen... sin la equipación. ¿Por qué? Porque no, por temas de licencias y demás, no lo tienen. Por lo tanto, vienen sin la equipación, ¿vale? Vamos a ver ya, yo creo, tengo ganas de ver cuál es la cartita hasta que nos ha salido. Y nos ha salido, ahí vemos, qué bonita, Kai Havertz. Ahí vemos qué guapada esta carta de Kai Havertz, que es bastante más dura de lo normal y que mola bastante. Continuamos por aquí con una Crystal, que nos ha salido, aquí está, de la selección de Estonia, ¿vale? Y luego las de las especiales, tenemos a David Alaba por aquí, nos sale Ferran Torres, bueno, nos están saliendo bastante de España, Lukaku, Smith Rowe, Young Player, no sé exactamente dónde irá esto, y por aquí tenemos a Giorgio Chiellini. Esto no acaba aquí, o sea, no acaba aquí lo que es la lata, ¿vale? Porque por aquí tenemos más cosas. ¿Dónde está? Martin de Roon, Thorgan Hazard, Mateo Kovacic, por aquí, bueno, más destacados, Simikas, Hasler, nombre difícil de decir, Martin Odegaard, fijaos, Kingsley Coman, Gerson, Kyle Walker, Demiral, este Pau Torres, qué chulo, Perisic, Donny Malen, Lisakovic, Konstantinos Laifis, Gudmundsson, bueno, ahí vais viendo un poquito de todo. Eric García, International Star, y vamos a ver por aquí qué Crystal nos sale. Nos sale Dries Mertens, ahí está, el ya creo ex del Nápoles en este momento. Por aquí tenemos a Matisse de Ligt, a Joao Félix, ahí está, Joao Félix. Esto es, fijaos, pues la portada hecha carta. Y por aquí tenemos a Van Dijk, a Modder, Pedri, ojo, Pedri no nos había salido, y Skriniar con, ahí está, su carta Purple. Bueno, pues vamos a ver qué especiales nos salen por aquí. A ver. Vale. La de Portugal, como veis, efectivamente... Todavía tengo algo de visión sin gafas. Es Rubén Díaz. Ahí lo vemos. Este Rubén Díaz. Qué chulo. Muy guapo. ¡Ojo! El flamante nuevo delantero del FC Barcelona. Robert Lewandowski con la selección polaca. Otro Gareth Bale. Y uff, un Virgil van Dijk que también está muy, pero que muy guapo. Fijaos este van Dijk. Qué chulo. Pues seguro que a alguno le apetece que sigamos abriendo sobres. Así que... vamos a abrirnos la otra lata también. Pues venga, vamos con la otra lata, que la tenemos por aquí. Ahí está. Y ya te digo, hacía tiempo que no subía vídeo, me tomo unas pequeñas vacaciones, ya habéis visto, ¿vale? Pero a partir de ahora, ya de cara a Liga Este, Mega Cracks, la colección de la Champions, todo lo que vaya a ir saliendo,
pues no os preocupéis que por aquí estaremos haciendo vídeo, ¿vale? Así ya le vamos a dar una regularidad a esto. Pues nada, os traigo aquí cositas y hoy me apetecía abrir sobres que llevaba mucho sin abrir. Venga, vamos a ver qué nos sale por aquí de esta lata grande, donde tenemos, pues mira, más básicas, que ya vamos a ir pasando un poquito más rápido. Ahí está, a no ser que veamos algún crack. O Robin Olsen por aquí, o Oyarzabal, que ya nos había salido. Fijaos, bueno, no está nada mal. Creo que en el álbum quedaron una colección muy chula. Fijaos, Jordi Alba, que no nos había salido, yo creo. Tiro Kerer, y vamos a ver, por aquí. A ver qué sale. Bueno, de las Crystal me podía salir algún jugador más interesante, eso sí que es cierto. Antoine Griezmann, Marcelo Brozovic, Memphis Depay, y otra vez nos sale Rodri, ¿eh? Rodri verde la tenemos ya bastantes veces repetida, así que intentaré cambiarla por otras verdes de España. Guardiol, Jorginho y Gravenberch, ahí está, con sus diferentes selecciones. Ya de los que llevéis más tiempo en el canal y los que llevéis mucho tiempo coleccionando, aunque no llevéis tiempo en el canal, sabréis que esta colección de 101 no es una colección muy antigua, lleva unos cuantos años saliendo, y hasta este momento, hasta esta temporada, había salido siempre con los 101 mejores jugadores, cada uno en su equipo. Sí que es cierto que esta temporada pues ha salido con sus selecciones y está, bueno, bastante guay, y tiene sentido de cara a aprovechar la nueva licencia que tiene de la UEFA. Por cierto, bueno, ya os iré contando cosas, a lo mejor intento hacer algún directito en Twitch, así que si no me seguís por ahí, seguidme para comentaros novedades en cuanto al Mundial y cosas así. Así que, bueno, estaros atentos y ya os comentaré, pero ya se han filtrado las primeras imágenes que tenemos sobre el álbum del Mundial, y si tiene pinta de que va a ser como lo que se ha visto en las imágenes, pues el fondo del cromo será naranja, algo así un poco raro, y veremos a ver qué tal es en persona, ¿vale? Serge Gnabry por aquí, Dusan Blajovic, Zlatan Ibrahimovic. Tenemos la número 1 de la colección, o sea, la top 101, la mejor, vamos. Robert Lewandowski. Ahí está, Robert Lewandowski es el número 1 de la colección. John Player, Gavi, ni tan mal, ahí está. John Player también, Adeyemi. Y bueno, esta moradita ya es otra cosa. Es Romelu Lukaku morada. Pues nada, ya sí que sí, para terminar, vamos a ir por aquí con las especiales, donde tenemos a Van Dijk, de esta World Class Warrior. Luego tenemos a Gnabry, de las doraditas. Tenemos a Koke, ahí está, Koke con la selección española, genial. Y a Jack Grealish con la selección inglesa. Por lo tanto, pues hemos hecho una buena, una gran apertura, diría yo, de esta Match Attacks 101 UEFA Nations League. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho y sobre todo pues que hayáis podido ver un poquito cómo es esta nueva colección de la UEFA Nations League. Si os ha gustado, ya sabéis que os podéis suscribir al canal, que no os cuesta nada y os mantiene al tanto de todos los vídeos que vamos subiendo. Bueno, ahora viene todo lo de la Liga, Liga Este, viene el Mundial, o sea, vienen meses muy fuertes, así que si te suscribes, pues cuando vayan saliendo todos los productos, aquí los sabrás primero. Y lo dicho, muchísimas gracias por estar en un nuevo vídeo y nos vemos en el siguiente. Así que nada, un saludo y adiós.